La Organización Mundial de la Salud informó que debido a un avance a las medidas de prevención y control de los principales focos de brote de cólera, en 2018 se registró una disminución a nivel global de 60% en los casos de la enfermedad. El nuevo estudio del organismo internacional, elaborado con los datos de 34 países, atribuye el avance a las medidas adoptadas en los principales focos del brote, localizados en Haití, Somalia y República Democrática del Congo. La disminución que se observa en los países con mayor incidencia de la enfermedad demuestra un compromiso más sólido de las naciones con los esfuerzos por detener y prevenir el cólera, y evidencia el papel crucial de las campañas de vacunación masiva, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El informe publicado advierte que si bien los brotes han continuado ocurriendo en varios países en 2019, las cifras apuntan a que la tendencia a la baja de la transmisión del padecimiento se ha mantenido a lo largo del año. Al respecto, precisó que en 2018 se enviaron cerca de 18 millones de dosis de la vacuna oral contra el cólera a 11 países, y desde que se creó en 2013, la reserva de esas vacunas se han distribuido casi 60 millones de dosis en todo el mundo. Este programa cuenta con puntos claves como detección y respuesta rápida para contener los brotes, un enfoque multisectorial que integre vigilancia, vacunación, movilización comunitaria y agua potable, además de higiene y saneamiento para evitar los brotes en los países donde el cólera es endémico, así como un mecanismo efectivo de coordinación para apoyo técnico, movilización de recursos y alianzas a nivel local y global.